Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos unboxing y hoy le toca a estos tres pequeñines unirse a la familia de, pues, de esta juguetería, básicamente. Tenemos gran cariño por Goku y sus diferentes fases, ya se los he platicado en otros videos. Un poco es, sí, ¿para qué lo vamos a negar? Es un poco un tributo lo que hago con el escorpión dorado en sus diferentes fases, porque sí, ya es una cosa ridícula de parte del señor Goku y de los muchachos que hacen a Dragon Ball, cómo empieza a evolucionar cada vez más y más y más y más, y cuando piensas que ya está super cabrón, faltan como otros 45 niveles de super cabrón para que veamos en su máxima expresión el potencial que tiene Goku. Pues sí, hoy tenemos tres que me topé por ahí. Algunas las pueden encontrar como en este rollo de importación, otras en algunas tiendas japonesas. Todo esto avalado por Toy Animation. Aquí inclusive tiene un logotipo que dice Toy Animation Certificate of the License Grant. Y podemos ver que muchas de estas cajas siempre te dicen cuál sería como su compañero ideal, su paquete ideal. Una de las últimas fases que vimos de Goku fue justamente la Ultra Instinto. Y lo tenemos aquí agarrándose a guamazos con Jiren. En una de las caras aparece Goku y Jiren. En otra es Goku, que es el que sobresale más de todo, porque en la caja viene Goku Ultra Instinto. ¿Me explico? Los otros es como para que si te lo quieres complementar con Jiren, pues también se venden por separado, pero lo puedes poner a pelear ahí. De un lado sale a full, digamos que el cuerpo completo, el buen Goku, y del otro lado le hace un ligero close-up, igual que en la parte de arriba. Por la parte de abajo dice que esta es una figura para mayores de 15 años y todos los derechos reservados, etcétera, etcétera. Dragon Ball Super, directamente de Dragon Ball Super viene esta figura, que en esa serie de nueva cuenta Mario Castañeda prestó su voz, y para la voz de Jiren pues le hablaron un especialista en mamados y pelones, el buen Juan Carlos Tinoco. Así que ya decidiste pelear conmigo. Esto se acabó. Vamos a pasar a la parte del unboxing. Va a ser triple, va a ser triple. Ahorita vamos con este primero. Tenemos que fijarnos muy bien en no darle en la madre a esto. Estas figuras obviamente están hechas totalmente pensadas para abrirse, obvio, para que luzcan mucho más. Es no como los Funkos, que tienen esa parte transparente en la parte de enfrente para que se pueda apreciar. Esto lo tienes que sacar a fuerza porque está envuelto por todas partes para que esté bien protegido. Pero si lo quieres mostrar, lo tenemos aquí. De nueva cuenta, este tipo de figuras es de un plástico rígido, es de un plástico bastante resistente y ensamblable. Son pocas piezas, por así decirlo, las que se ensamblan, pero lo cual hace bastante práctico, pero sí tienes que ensamblarlos. Este consta, digamos que, de tres, que es de la cintura para abajo, de la cintura para arriba y la parte que lo va a sostener para que lo puedas lucir en donde tú quieras. Por la base sacamos el otro palito que está por aquí y listo, ahí lo tienen. Simplemente buscas la parte que embona, tiene un hoyo justamente en el torso y lo embonas con el resto del cuerpo, y en la pompi derecha tiene justamente ese otro hoyito que es para que lo embones por acá y puedas justamente postrarlo en donde se te pegue tu regalada gana, y así queda como en acción. ¿Me explicó? Está echando un poder mientras se avienta un saltito. Este es el buen Goku. Es la fase Ultra Instinto. Goku cambia su pelo, un pelo platinado, y también los ojos son colores grises. Esta fase se caracteriza porque se mueve con su propio instinto. Se mueve inclusive antes que pensar, ya su cuerpo reaccionó, y es con lo único que le pudo hacer competencia a Jiren, porque le estaba metiendo una super madriza. Y para muestra, el traje que tiene ya totalmente encuerado, ¿sí? Goku constantemente le hace tributo a los guapayazos, a la menor provocación se quita la camisa y bueno, termina así. Y el resto del cuerpo también aparece todo su pants, todo su uniforme, roto de una rodilla, de la parte de un lado, es pedazo de camisa todavía amarrado con el cinturón. Y el nivel de detalle en las botas está bastante chido, tiene inclusive los cordones así como en movimiento, los respetaron y están bastante lindos. Super mamado, más o menos como yo. Al estilo totalmente del manga, respetado todos y cada uno de estos detalles. Me gusta la figura, está cool, está chido. Es, como les digo, la fase máxima hasta ahora. ¿Ya cuántas irán? 48.999, más menos. Ahí lo tienen, este es el Ultra Instinto.
Uno de los personajes que también me gustó mucho es Gotenks. Para los que sean neófitos en esto, Gotenks es parte de las fusiones. Así como hubo alguna vez el Escorpión Dorado fusionándose con Goku y se formó Gokurado, obviamente eso era un tributo a justamente lo que sucede en la serie de Dragon Ball. Una de las combinaciones es Gotenks. Ahí aparece. En las caras de la caja aparece todos es Gotenks. Pero Gotenks puede ser una fusión normal o puede ser que evoluciona a Super Saiyajin. La verdad es que ya me surgió la duda si este Gotenks es Super Saiyajin o es Gotenks normal. No sé si me explico. Se fusionan Trunks y Goten. Goten es el hijo menor de Goku y es más o menos de la edad de Trunks. Trunks es un poquito más grande, debe ser como un año más grande. Y los dos chavitos dicen, cámara, nos juntamos para formar un ser súper poderoso y veamos cuál es la versión. Todavía no alcanzo a ver. Vamos a sacarlo. ¿Cuál es la versión? Es que es engañosa la caja, ¿no? Me dice el buen George que a lo mejor viene aquí una cabeza reemplazable para convertirlo en Super Saiyajin. Pero veamos cuál es la realidad. ¡Pum! ¡Punto! Participación para el joven de allá. Es confuso porque finalmente aquí te lo ponen. Es esta fusión en la que está Gotenks con Trunks. La neta, a mí me gusta más la fusión que hicieron primero, porque se hace la combinación perfecta. Cuando ustedes ven la animación, inclusive combinan las voces. Combinan las voces, los poderes y algunos detalles, tanto físicos como físicos de su cuerpo, de sus características, como el caso del pelo, así como personalidad y como vestuario. ¿No crees que me estás subestimando más de lo normal? Entonces, en la fusión más pura, justamente, se junta el pelo negro y el pelo morado. El de Gotenks y el de Trunks. Entonces, bueno, aquí está la mitad y la mitad. La parte de enfrente pertenecería a Goten y la parte de atrás pertenecería a Trunks. Con esta cara así como de maldito, como de pocos amigos, que es justamente la cara que muchas veces pone Trunks. Pero con algunas características de Gotenks. Y si nos vamos a la cabeza de Gotenks Super Saiyajin, ahí cambia un poquito. Todo el pelo se vuelve dorado porque los Saiyajin, cuando se convierten en su fase 2, digamos, en Super Saiyajin, pues todos se vuelven de color, pues prácticamente todos se vuelven güeros, rubios. Y cambia un poco las facciones. De hecho, estas facciones se parecen, esta cara, esa expresión, se parece más a Vegeta. Obviamente, recordando que Trunks es hijo de Vegeta. Y esto tiene una cosita extra. Tiene la parte de la cinta en movimiento. Entonces, la cinta también la pusieron por separado. Y al final, esta basecita que va a servir para que se sostenga. Entonces, vamos a pasar a la parte de la ensamblada. Todo el cuerpo está en una sola parte. Digamos que se reservaron esta parte del ensamble a poner la cabeza. Justamente Goku salió con la cabeza pegada al torso, pero este no. Y ahí está, mira, sí se ve más chido, ¿no? ¿No les gusta más? A ver, ustedes díganme. Ahí está Gotenks fase 1. Ahí está Gotenks fase 2. ¿Cómo lo ven? Yo también voto por la 1. Vamos a postrarlo aquí. El material es ligero, pero sí es muy duro. No es pesado, pero sí es duro. Inclusive, ahorita que lo traté de sostener como más fuerte, esto pica, güey. Esto te da en un ojo, te lo saca, güey. Se lo encajas a tu peor enemigo, si quieres. Y la parte del cinturón la ponemos aquí. Y para sostenerlo es una basecita que simplemente agarra uno de los pies. Hay que seguir como la silueta del pie para que ensamble, porque si lo pones así, pues no sostiene nada. Entonces nada más hay que ensamblarlo. No sé si es de diferente licencia, pero sí es la primera vez que vemos esto, ¿no? Que tenga como caras intercambiables, porque pues finalmente siempre te están vendiendo uno de los personajes en alguna de sus fases. Y bueno, aquí pues te están ahorrando uno de los personajes. Ahí lo tienen. Yo creo que este luce mucho más. Yo por eso lo obtuve, por esta fusión de Goten con Trunks. ¡Óyeme bien! Y finalmente vamos con esta. Aquí tenemos a Goku fase 3. Y ustedes podrían pensar, ¿por qué Goku fase 3? Si Goku cuando se hace la fase 2 tiene el cabello corto, pero es adulto. Y aquí es un niño, pero tiene el pinche greñón loco de fase 3. Muy fácil, amiguito. Esto es porque pertenece a otra temporada de Dragon Ball. Este es Dragon Ball Super, este es Dragon Ball Z y este es Dragon Ball GT. Son diferentes temporadas, son diferentes cronológicamente hablando. Aquí
en Dragon Ball GT, Goku se hace chiquito, se hace niño. Entonces hace equipo con los chavitos, digamos que, o sea, hace equipo con su nieta. Su nieta es más grande que él físicamente, en edad, pareciera visualmente que es más grande, pero no. El chavito, el niño, es su abuelito. Y aquí justamente aparece en esta colección, Son Goku Ultra Instinto y Super Saiyajin Son Goku. Esa es otra forma de llamarla Goku, Son Goku. Y en la portada principal aparece Super Saiyajin Fase 3, Son Goku. Y de otro lado aparece ahí como las diferentes caras de muchas de las fases que tiene. Muchas de estas ya la tenemos en las colecciones. Búsquenlas aquí mismo, en este mismo canal. Tenemos unboxings de varias de ellas. Y aquí, haciendo el poder. Vamos a la parte de abrirlo. ¿Y qué nos vamos a topar por aquí? ¿Por qué hay tanto cartón, güey? Me estresa. ¿Por qué desperdicia? Vamos a ver si nada más es gastar cartón a lo güey. Demasiado, ¿no? Para una figura pequeña, pues es mucho. Tenemos al cuerpo de Goku niño. Tenemos tres piezas que se van a ensamblar para que sean la base. Este disco está enorme, ¿no? Esta base está grandísima. No sé si, o sea, se convierte en un tema medio estorboso. Y finalmente, en este como tubo de cartón, dice precaución. Las bolsas de plástico pueden ser peligrosas. Para evitar el peligro de sofocación, mantenga la bolsa fuera del alcance de los bebés y los niños. Ok. Bien, nada más, cabrón. Parece un espermatozoide Super Saiyajin. Tiene una expresión bien chingona. Tiene el pinche pelazo, güey, que caracteriza a la fase 3. Que la fase 3 en Dragon Ball Z, pues pasa de noche, como que se transforma en chinga y ya llega a la 4 rapidísimo. Los pelos, pues mostrando este movimiento cuando está en plena transformación. Y cada uno de ellos tiene como su estilo, tiene su trazo, para que no nada más sean picos ahí random, sino que estén como una especie de peinado. Están súper rígidos, están súper duros. O sea, si así, si le súper rompes la madre a cualquier superficie, como delicada de cartón. O sea, si puedes hacer hoyos como si fuera unos cuchillos, una pluma, no sé, güey. El punto es que aquí está y el cuerpo es pequeñito. La forma de ensamblarlo, simplemente lo vamos a poner por aquí. Hasta a la hora de empujarlo, güey, me duele. Ahí lo tienen, el buen Goku gritando ¡ah! Los detalles, como siempre, en las vestiduras, muy fregones. Cada uno tiene su tonalidad, las sombras. No es un azul así nada más al aventón, o no es un amarillo nada más como un bloque, sino cada arruga, cada parte que tiene que estar sombreada, lo está. Y también tiene partes mucho más delgadas para formar todo su trajecito y además la cinta blanca que posee. Esto está como en movimiento, y para emular el movimiento, justamente te dan esta parte para que tú puedas ensamblarlo y levitándose. Bueno, me sobró un pedazo de plástico porque justamente así puede quedar y está brincando. Ahí lo tienen en acción. Ahí está el Super Saiyajin Fase 3, el buen Goku en la versión de Dragon Ball GT, el buen Goku en Ultra Instinto, en la versión Dragon Ball Super y en la versión Dragon Ball Z, la primera vez que se junta Trunks con Goten. Estas son las tres figuras que elegimos el día de hoy para abrir ante ti, y ya forman parte de la colección. Irán con todos el resto de sus hermanos. Ahí les ponemos el resto de sus hermanos. Si quieren ver más detalles acerca de esos otros Gokus que abrimos en su momento, vayan a esta lista de reproducción aquí mismo en la lata, porque están muchísimos unboxings para ustedes. Yo soy Alex Montiel, espero que les haya gustado este video. Compártanlo por el mundo, pásenla chido. Nos vemos en el siguiente. Bye.